ahora. Bien, vamos con Dani Linares porque aquí hay información importante. Recuerden ustedes que ayer hubo un incendio, un ataque ahí a la Compin. Adelante, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Junto a la subsecretaria de Salud, también la Seremi de la región metropolitana, revisando el mobiliario, ¿no?, de esta sucursal de la Comisión Médica Preventiva de Invalidez del Centro de Santiago, una sucursal nueva. Escuchemos un poquito el diálogo, ¿no? Para el gobierno, sino que es para la gente. Si aquí nosotros no trabajamos, nosotros no podemos ayudar a las personas que lo necesitan. Se entiende que hay manifestaciones, se entiende que se necesita dar un punto de vista distinto, y si este punto de vista significa esto, no estamos ayudando a ese punto de vista, no estamos poniendo contra ese punto de vista, porque si nosotros no solamente atendemos gente joven, atendemos abuelitos, gente que tiene enfermedades catastróficas, gente que incluso por un simple acto que necesita información sobre su licencia médica, y la gente que viene acá sabe que nosotros los atendemos con el cariño de siempre, porque no es solamente una institución, es ponerse la camiseta por una institución. Y eso no sabe nuestra jefatura, llegamos temprano, nos vamos tarde, si hay algo que hacer, lo hacemos. Aquí no solamente se cierra la 1:30, aquí se hace un montón de cosas más. Y la Compin es una institución pública, pero al servicio de las personas. Y esa es la pena que a nosotros nos da ver esto hoy día, las noticias. Es una sensación de impotencia, porque hoy no vamos a poder atender, mañana tampoco. Jueves, viernes es feriado. Y hay miles de personas que pueden tener un punto de vista, pero no nos odian a nosotros, porque saben de la manera en la que somos. Entonces, esto de acá es un daño para nosotros porque es un lugar de trabajo. Y la calidad de las personas que estamos acá, se sabe cómo son. Pero es un daño para la comunidad, porque no vamos a poder atender al abuelito, a la señora embarazada, al extranjero que viene por su licencia, que necesita que se lo oriente de la mejor manera posible. Y este lugar es nuevo, no llevamos ni 2 meses y ver esto es horrible. Soy de los que estuvo, de los sobrevivientes Moneda 1040, mis compañeros también. Y para nosotros, aunque no es nuestro lugar, es nuestro, porque estamos 8 horas acá. Y ver esto, ver las mamparas rotas, ver que los computadores no están, computadores que quizás a lo mejor no vamos a tener en meses, porque no sabemos el alcance que esto tuvo frente a las bases computacionales que teníamos, las planillas, todo eso se perdió. Son documentos, pero para nosotros son importantes. Como equipo de atención a público, ojalá nos podamos poner de pie pronto, pero nos duele, porque trabajamos para la gente y por la gente. No teníamos ningún otro fin ni afán. Entonces eso es lo que da pena. Y gracias también a las jefaturas que nos han apoyado en estos días, porque así como a todos los chilenos les cuesta llegar la semana pasada tarde, nosotros igual llegábamos a trabajar, fuera la hora que fuera, porque entendíamos que la 1:30 que nos tomaba antes llegar acá, ahora iban a ser 3, pero veníamos igual. Y la gente también debe considerar que hay un esfuerzo grande detrás de esto, hay familia, hay hijos, hay mamá, papá, yo soy hijo de alguien. Mis compañeros son hijos, hermanos, tíos, parientes de alguien. Y cuando tu sobrino te llama y te dice, papá, ten cuidado, no te va a llegar un balazo o algo, y tú seguís viniendo a trabajar, es porque le tenés cariño a lo que estás haciendo. Yo te quiero agradecer de verdad a usted y a todos los trabajadores que vienen. La verdad que no tengo palabras para lo que estamos viendo aquí. Es terrible, lamentamos profundamente porque esta Compin fue inaugurada hace 2 meses. ¿Para quién? Para las personas. Las personas que vienen aquí son las más vulnerables. Y son las personas que están enfermas, que necesitan una licencia médica, necesitan un trámite de invalidez, necesitan con urgencia, y es por eso que estamos trabajando, porque hemos querido darle un lugar digno donde pueden hacer sus trámites. Aquí son las personas que están en FONASA, que están enfermas, que necesitan hacer todo su apoyo, y eso es lo que necesitamos. Necesitan muchos otros trámites, vienen a dejar sus documentos con esfuerzo hasta Compin, vienen a dejar con esfuerzo después de haber pasado estos últimos días que estuvimos. La Compin estuvo abierta, sin embargo, sabíamos la dificultad con que había para llegar a esta Compin. Por eso lamentamos profundamente lo sucedido hoy día aquí.
quiero agradecer profundamente a los trabajadores de la Compin. ¿Por qué? Porque los hemos visto estos días llegando a trabajar, así los hemos visto yéndose tarde a pesar de la dificultad que han tenido en el transporte. Sin embargo, todos estaban aquí apoyando, abriendo las puertas. Señora, pase, nosotros le vamos a hacer los trámites. Quiero decir, aprovechar de decir que hoy día, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de lo difícil que es para todas las personas, hoy día hemos dicho y lo dijimos la semana pasada, las personas pueden hacer su trámite en cualquier Compin. No necesitan hacer sus trámites en la Compin que les corresponde por domicilio. Efectivamente, esta Compin vamos a poner toda la energía para que vuelva a estar abierta con todas sus puertas, con sus computadores, como lo tuvimos hace unos días atrás. Sin embargo, también quiero decirles que hemos decidido implementar un Compin móvil para que las personas, además, que necesitan hacer tus trámites, la puedan hacer en otras subcomisiones de la región metropolitana, pero también vamos a implementar un Compin móvil para tener más oficinas, para que las personas sigan pudiendo hacer todos sus trámites en la Compin. Quiero decir también que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier necesidad, se metan a la página milicenciamedica.cl, que llamen al Fono Compin. Tengo aquí el número del Fono Compin. ¿Tengo el papelito? 600-460-4600. O llamen a Salud Responde también, que es el 600-360-7777. Esos son los teléfonos. Salud Responde, está abierta las puertas para las 24 horas del día, el Fono Compin para hacer cualquier inquietud, y también la página de milicenciamedica.cl. Esperamos de verdad que las Compin de todas las regiones, hemos tenido algunas situaciones en la región, las regiones están trabajando fuertemente, hemos tenido algunas situaciones complejas en la región de Coquimbo, sin embargo las subcomisiones están haciéndose cargo de la Compin más importante en la región de Coquimbo. Hoy día la región de Magallanes también está en una situación que no ha podido atender a su público, sin embargo desde el Ministerio de Salud estamos tomando todas las medidas, para darle respuesta y estar con las personas, porque sabemos que tenemos que estar, esto a las personas que afecta es a la ciudadanía, a las más vulnerables, a las que necesitan tomar el metro, las personas que necesitan tomar la micro, que necesitan hacer una licencia médica. Escuchamos a la Subsecretaria de Salud Pública, Paola Daza, tras un recorrido a las dependencias de la Compin en la nueva sucursal instalada aquí en el Paseo Huérfanos, esquina San Antonio, que ha sido completamente vandalizada en la jornada de ayer y que ha quedado inutilizable, al menos por un par de días, según señalan ahí las autoridades. Se va a instalar un Compin móvil para solventar las necesidades de quienes vienen aquí a hacer trámites. Ahí nombraban quiénes son los que finalmente acuden necesariamente a estos puntos que requieren siempre esta atención, que muchas veces es lenta. Sabíamos la crisis que tuvo este sistema hace un par de meses atrás, que trató de mejorarlo a través de sistemas de internet, también atención en el teléfono, el Fono Compin, el 600-460-4600, y que hoy va a tener una nueva dificultad para quienes necesitan urgentemente sus trámites, y también entendiendo que vienen días festivos, así que hay complicaciones sin duda para todos los usuarios. Reiterar que esta va a estar cerrada, al menos esta sucursal, durante toda esta jornada y mañana, debido al nivel de destrucción que ustedes ven en imágenes. Bien, Dani, bueno, vamos a seguir, ¿verdad?, la evolución, el desarrollo. Ojalá que esto se pueda recuperar lo antes posible y que no sea nuevamente atacado, porque es un servicio tan sensible y tan importante para muchos chilenos. Gracias, Dani. Buen día.